Yo hablé al principio, cuando empezó este debate, sobre nuestro proyecto de reconstrucción de Cataluña, de democratización de Cataluña, y eso es lo que vamos a hacer y lo que proponemos a los ciudadanos. Y esos son dos conceptos, ley y libertad. Ley, en primer lugar, acabar con la impunidad que se produce en esta comunidad autónoma. Es decir, la ley se va a empezar a cumplir, toda la ley y siempre. No va a haber impunidad, desde las banderas hasta las escuelas. Segundo, vamos a revertir el repliegue del Estado. Se ha producido un repliegue a lo largo de 40 años, es verdad, pero vamos a hacer un nuevo despliegue del Estado. Más jueces, mejor pagados, más fiscales, mejor pagados, policías, guardias civiles, incentivos para ellos y para todos ellos. Vamos además a fortalecer lo que nos une, y eso significa muchas cosas concretas. Para empezar, la educación. Lo que estamos viendo en las aulas, en las universidades, es desolador ver a jóvenes ya lanzándose contra el derecho de otros jóvenes a ir a clase, ¿no? Vamos a acabar con la discriminación lingüística, vamos a acabar con el adoctrinamiento, vamos a reforzar las asignaturas troncales. El español será lengua vehicular. Vamos a reforzar la alta inspección, porque increíblemente consta de una persona. Vamos a forjar, incluso si es posible, y en una primera etapa, una red de colegios paralela al actual, donde se pueda aprender en español. Medios de comunicación. Vamos a reforzar los medios de comunicación del Estado para que defiendan valores constitucionalistas y demócratas, donde todo el mundo pueda participar. Vamos a promover que haya productoras que no vendan basura, debo decir. Es decir, donde no se digan cosas como perros putos de mierda a los mozos de escuadra, entre otras cosas que se dicen en productoras que esta casa contrata. Si es necesario, incluso crear y promover, fomentar que haya televisiones constitucionalistas. Insisto, para que todo el mundo se pueda sentir representado. Es decir, es una gran inversión en Cataluña. El Estado y la sociedad catalana, la sociedad del conjunto de España, tiene que invertir en democracia, invertir en libertad aquí.